Este jueves fue izada la última bandera de los 31 países miembros de la ODECABE que tomarán parte de los 22 Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. La de México, que ya ondea al centro de la plaza del World Trade Center de esta ciudad. Un acto presenciado por más de un centenar de deportistas de la delegación nacional, donde destacan las selecciones de básquetbol femenil, hockey sobre pasto, taekwondo, natación, softball y judo, así como miembros de la jefatura de misión encabezados por Mario García de la Torre. El acto que cerró el protocolo de banderas izadas para la fiesta centrocaribeña fue encabezada por el licenciado Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, Jesús Benacampos, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y Carlos Sosa Ahumada, director general de estos Juegos. Obligación yo creo que es una palabra muy rigurosa. Yo creo que las obligaciones vienen en otro lado. Aquí todo mundo, los que están aquí, vienen de manera voluntaria, pero es increíble lo que se puede lograr de manera voluntaria. De manera voluntaria dejan vida, dejan estudios, dejan familia y durante todo un año se esfuerzan por llegar en el mejor de sus rendimientos. A veces trasciende y va más allá de la obligación lo que hacen ellos aquí.